A punto de finalizar 2021 y dar paso a 2022, hacemos balance a continuación con la primera autoridad local, su alcalde Isidro Monzón. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Dejamos ya prácticamente 2021 para dar paso a 2022. ¿Qué balance puede hacer? Bueno, pues ha sido un año atípico, un año frenético de cambios, no tanto como el 2020, porque ya venimos con algo aprendido, pero bueno, yo creo que ha sido un año positivo, un año de adaptación y bueno, y de seguir desarrollando proyectos y trabajo pues para los ciudadanos, en este caso, desde el ayuntamiento y bueno, pues adaptándonos este año, pues no hemos podido trabajar como normalmente, pues en tipo de reuniones, pues estar en Alicante, en Valencia, en Madrid, en Bruselas, pues planteando esos proyectos de desarrollo del municipio y esa gestión. Muchos de ellos han sido vía videoconferencia, que tampoco es lo mismo, pero bueno, ha habido que adaptarse y sobre todo pues readaptar esos presupuestos municipales a la nueva situación y a la incertidumbre que llega día a día o mes a mes y poder hacer frente a los cambios que nos vienen por la situación que vivimos. Yo creo que esa es la parte más atípica que hemos tenido que vivir y hemos tenido pues que reorganizarnos y reconvertirnos para poder atender pues lo que son las necesidades del ciudadano y las diferentes situaciones que van surgiendo día a día. Tengo aquí un pequeño borrador de numerosas actuaciones que se han llevado a cabo. ¿Nos podría comentar algunas de ellas, sobre todo de interés de cara a los vecinos de Salinas? Bueno, pues hemos trabajado sobre todo, trabajado y ponernos a estudiar, ¿no? A aprender con el tema de la nueva financiación que nos viene desde Europa, con esos fondos de recuperación, cómo se van a repartir, en qué medida, dónde Salinas puede entrar a presentar esos proyectos y poder, bueno, pues poderse beneficiar de esta financiación. Y bueno, pues hemos tenido que estar haciendo el plan estratégico y la agenda urbana 2030, ¿vale? Para poder estar ahí y tener una estrategia y una previsión de cómo queremos que Salinas se vaya desarrollando y poder acceder a este tipo de financiación y así poder pues, recoger, tanto en Salinas, yo supongo que en los demás territorios, el máximo posible para poder dar servicios a los ciudadanos. Y bueno, nos hemos centrado. Bueno, como hemos venido los últimos años, nos hemos seguido centrando en la formación y el empleo. Hemos acreditado varias especialidades para continuar con los talleres de empleo. En este año 2021 hemos tenido tres talleres de empleo y varios programas de empleo en que se han empleado a unas 70 personas. Durante todo el año y bueno, ya tenemos previsto para el año que viene con estas nuevas acreditaciones y otras que estamos preparando y creemos son necesarias para formar a la ciudadanía y a la gente que quiere evolucionar en su puesto de trabajo en las nuevas demandas que están apareciendo o que están ya en el mercado laboral y que tienen esa demanda. Luego también hemos estado trabajando en el tema de la innovación. Porque bueno, hay que innovar o te quedas atrás. Hemos conseguido entrar en el Consejo Rector de la Red de Impulso, municipio como Salinas, pues estamos codo con codo como municipios como Bilbao, Baracaldo, Sevilla, Málaga, y bueno, pues hemos pasado a formar parte de ese Consejo Rector en el que se deciden cosas de innovación, se decide parte en lo que va a destinar el Ministerio de Ciencia e Innovación y bueno, ya tenemos un puesto yo creo privilegiado en Madrid para poder aprender y también decidir en cómo se va a gestionar toda esta parte innovadora y toda esta parte de proyectos. Luego también hemos llevado proyectos a cabo que teníamos en el tintero, como es la apertura del ecoparque municipal que se abrió en abril y bueno, y luego el desarrollo de varios proyectos como es el cambio de luminarias para el tema de ahorro energético,
la renovación y ampliación de la red de agua potable en los desaminados, la recogida de aguas pluviales. Bueno, son proyectos que en el 2020 se quedaron todos parados y bueno, se han ido desarrollando. También es verdad que hay muchos que se han quedado por el tema de licitación y otros que se han quedado desiertos, como ha sido el tema del gimnasio, por no poderlo ejecutar. Y es un tema que parece que no nos llega, pero es el tema por la falta de materiales. No se ha podido ejecutar en tiempo porque tenía una fecha límite y las empresas que se llegaron a presentar no se podían comprometer a terminarlo en tiempo y forma. Entonces, han habido proyectos que hemos tenido que desistir porque han sido físicamente imposibles acometerlos y bueno, no se van a quedar a mitad y no podemos cumplir con esos plazos que marcaban las subvenciones de esos proyectos. ¿Algún tema más? Bueno, ayudas a COVID, también hay muchos temas. Bueno, sí, montes, caminos, la recogida de pluviales, que es muy importante. Sí, bueno, como hemos dicho, bueno, pues el tema, este año también hemos estado muy centrados en el tema de los vertidos. Hemos conseguido eliminar, diríamos que tenemos vertido cero al alcantarillado, a la depuradora, y con la consiguiente el agua que sale de la depuradora ya limpia, que va a la laguna. Después de 10, 11 años de trabajo se ha conseguido esto de eliminar. Y luego el tema de los residuos. El tema de los residuos, pues estamos intentando implantar la recogida del contenedor marrón, del orgánico. La recogida de enseres y residuos con la apertura del ecoparque pues está funcionando muy bien. La concienciación en el reciclaje. Y bueno, y luego también estamos con el tema de la instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos, la modernización de los dos polígonos industriales, con el asfaltado de calles, señalización, sistemas de seguridad con cámaras de tráfico y de vigilancia, y bueno, también estamos con las instalaciones deportivas, renovándolas, adaptándolas, creemos, bueno, se van a automatizar. Bueno, diríamos que en cuanto a los servicios que se da al ciudadano, pues asfaltado de nuevos caminos, que pues, se van a seguir asfaltando el año que viene. Y bueno, también pues el tema de la modernización del parque móvil municipal con la compra de vehículos eléctricos, que aún no lo han traído por el tema este de los suministros. Y bueno, también un nuevo vehículo de recogida de basura, un camión y una nueva barredera. Y bueno, pues el día a día es estar ahí, pues acceder a toda la financiación posible. Y luego, bueno, eso donde más se ve es en la ejecución del presupuesto. El presupuesto municipal es de alrededor de 1.900.000 euros y este año hemos acabado prácticamente con 3.500.000. Toda esa diferencia pues ha sido de financiación y de subvenciones de varias entidades, diputación, consellería. Hay que estar ahí en estos organismos. Pues, ministerio y bueno, pues ejecutar algunos de los proyectos de los que tengo que decir que aparte de ser innovadores son singulares, que son únicos y que bueno, y que es lo que van buscando estas diferentes convocatorias y siempre en la línea pues de la innovación, del ahorro energético, de la sostenibilidad, pues bueno, es algo que usted siempre, alcalde, lleva en bandera, el tema del ahorro energético, la sostenibilidad, es algo que hay que llevarlo. La economía circular, todo esto que, por ejemplo, este año se habla mucho de ello, nosotros ya llevamos 5 o 6 años trabajando, sí, nosotros tenemos nuestro plan de economía circular que se hizo ya hace 5 años y bueno, hay que ir adaptándolo porque son documentos vivos y hay que adaptarlos al día a día, pero bueno, sí que en esa parte tenemos mucho trabajo hecho que ahora con estas convocatorias de los fondos de recuperación tenemos ideas y proyectos preparados que ya vienen en esa línea, que hay que pues darle alguna pincelada para adaptarlos, pero ese trabajo que se ha hecho durante estos años, pues ahora es donde se ve que estamos preparados. Alcalde, ya por último, lo próximo, lo más inmediato que se vaya a llevar a cabo, que se vaya a ejecutar. Bueno, pues este año 2022 vamos a seguir con el tema del empleo y la formación.
vamos a ser, yo creo que el único municipio de menos de 5.000 habitantes que va a contar con 5 talleres de empleo. No, a ver, voy a matizarlo. Un taller de empleo con 3 especialidades, más un Tabalén y un Edformen, que son 2 talleres de empleo, uno para menores de 30 años, con especialidades que hemos ido homologando y hemos ido invirtiendo en instalaciones y en maquinaria para poder homologarlo y poder optar a este tipo de acreditaciones. Y bueno, luego optaremos también a todos los programas de empleo que salgan y se publiquen y se puedan desarrollar en Salinas. Con esto lo que queremos hacer es pues seguir rehabilitando los espacios municipales. En este caso, para este año, el próximo año, vamos a tener una especialidad que es encintado de aceras y lo que es vía pública, para bueno, pues ir adaptando a la accesibilidad a las aceras y los edificios, ir arreglando esa parte de las aceras y luego pues seguir, que queremos este año 2022 pues acabar las obras en la Casa Calpena, en la cabaña, en el albergue, ya para poder abrirlas al público. Y bueno, también tenemos concedidas ya para ejecutar pues asfaltador de caminos, a ver si este año acabamos con la sustitución de todas las luminarias por LED. Y bueno, luego otro tipo de proyectos como es el street heating que queremos realizar en el polideportivo, tanto para la calefacción de los vestuarios como del colegio, a través de calderas de biomasa. Y bueno, y también ampliar, concienciar y conseguir la recogida de residuos sea más separada. Y luego nos cueste menos, porque contra más separemos, no sé, hay que concienciar un poco. Concienciar. Hemos también incorporado al ayuntamiento un educador ambiental que va a estar trabajando en el municipio y sobre todo en el colegio. Y bueno, y seguimos con los proyectos de desarrollo, la limpieza de montes, el cuidado del medio ambiente. También se ha aprobado la reducción de la tasa de instalaciones de autoconsumo, o sea, se va a primar, había una tasa de 50 euros por kilovatio en las ordenanzas, que se ha eliminado para promover el tipo de las instalaciones de autoconsumo, tanto en empresas como en viviendas, y poder dar facilidades a este tipo de instalaciones, que también vienen subvencionadas por Europa. También pues el apoyo al comercio y a la hostelería, con la eliminación de esa tasa de las terrazas y de mesas y sillas, y de gestionarles el tipo de ayudas y algún tipo de ayuda también de esta situación, las ayudas COVID que se han dado durante el 2021, pues queremos gestionar este tipo de ayudas y seguir ayudando a nuestro comercio y a nuestra hostelería. Alcalde, muchísimas gracias. En una frase o en una palabra, ¿qué desea para 2022? Pues en una palabra yo creo que es complicada, ¿no? Pero yo creo que ánimo, ilusión y sobre todo irresponsabilidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena. La verdad que ha enumerado muchas cosas que se han hecho y próximas que se pretende llevar a cabo. ¿Alguna que se le haya quedado en el tintero? Pues se han quedado muchas, pero bueno, poco a poco se irán viendo porque iremos conociéndola, no cabe la menor duda. Vale, pues bueno, feliz año nuevo a todos y deseo lo mejor para todos este próximo 2022. Balance de 2021 con buen paso, ojalá sea así, para 2022 con el alcalde de Salinas, Isidro Monzó.